La segunda petición es para el ministro Ábalos y se la hago porque considero que es una petición urgente e inaplazable y apelo a su condición de valenciano. Llevo 7 años en el Congreso y hasta el momento me he resistido a hacer este gesto, pero creo que la gravedad de la situación merece el gesto, un gesto absolutamente inocuo. Esta es una naranja, no es una naranja valenciana, es una naranja sudafricana. Ha recorrido más de 12.000 kilómetros para llegar a un supermercado de Madrid. Aparte de la huella de carbono por el transporte, el problema es que millones de naranjas sudafricanas invaden los mercados y los supermercados de toda Europa, también aquí en Madrid. En virtud del acuerdo comercial con Sudáfrica. Esta naranja fue comprada anoche y el cartel lo decía muy claro. Naranja, variedad Cambria, origen República Sudafricana. Mientras estas naranjas inundan los supermercados, las naranjas valencianas, pero también las andaluzas, las murcianas, las de Tarragona, se quedan en el árbol o se tienen que malvender a resultas. Por eso acabo, y muchísimas gracias, señora presidenta, por su generosidad. Acabo. Le pido de manera inaplazable que en el próximo Consejo de Ministros el Gobierno español, con carácter urgente, solicite a la Comisión de la Unión Europea la aplicación de la cláusula de salvaguardia del artículo 34 del citado acuerdo, para no hundir aún más a todos los agricultores, insisto, valencianos, andaluces, murcianos, de Tarragona, y para que los collidores, que es esa figura que se tenía que ganar el jornal cogiendo, recogiendo las naranjas, puedan seguir ganando jornales.